Me avisa. Amigos, buenas tardes, amigos de la revista de Medicina y Salud Pública. Nos encontramos en el Centro Comercial de Plaza Las Américas en momentos en que ya en unos minutos comenzará una conferencia de prensa con el secretario de Salud, Carlos Mellado, precisamente para anunciar la inauguración de lo que será el primer centro de vacunación recurrente, estacionario, y será aquí en el Centro Comercial de Plaza Las Américas. Yo soy Bruni Torres y le doy la bienvenida a esta transmisión. En este momento estamos tratando de organizar un poco. Ya llegó, hizo su entrada el secretario de Salud junto con algunos funcionarios. Entre ellos va a estar Lilian Rodríguez, que es la principal oficial y fundadora de Voces, que es la coalición de inmunización y promoción en salud. También va a estar con nosotros Ivonne Rodríguez, la asesora ejecutiva de Direct Relief en Puerto Rico. Ellos van a estar dirigiéndose a la prensa y a los medios a través de Revista y Salud. Inclusive va a estar con nosotros Paola Febres, ella es la supervisora general de la clínica de vacunaciones aquí en Plaza Las Américas, quienes estarán dándonos detalles sobre desde a partir de cuándo, que es a partir de hoy, ya comenzó, y hasta cuándo van a estar realizando vacunaciones gratuitas, sin citas, y cuál es el protocolo que se estaría estableciendo para que todas aquellas personas que aún no han recibido su vacuna puedan acercarse al centro de vacunación en Plaza Las Américas. Específicamente estamos en el primer nivel de Plaza Las Américas. Si entra por la entrada de Sears, inmediatamente a la derecha, ahí va a encontrar este centro de vacunación. Carlos Mellado, secretario de Salud, ya se encuentra con nosotros, al igual que le acompaña la doctora Cardona, quien es la coordinadora del programa de vacunación COVID. Y en representación del gobernador Pedro Pierluisi, se encuentra su hermana Caridad Pierluisi, quien es la directora de la oficina del gobernador. ¿Qué es lo que esperamos que ocurra aquí? Pues se dé un... en detalle, qué es lo que está ocurriendo en términos de las vacunaciones. Ya se había anunciado que a partir de hace apenas unos días, la compañía Pfizer había anunciado que autorizaba, recibió la autorización a través de la FDA para comenzar vacunaciones a partir de los 12 años. Igualmente esperamos que aquellos jóvenes que todavía han estado indecisos durante todo este periodo de tiempo puedan acercarse y tener otro centro fácil, de fácil acceso, como es Plaza Las Américas, para que puedan acercarse aquí y podamos lograr ese 70% más de vacunaciones alrededor de la isla. Así que prácticamente estamos listos, ya se encuentran ubicados en sus asientos los funcionarios que mencioné, y los invitamos a que a través de nuestra página de Facebook, Medicina y Salud Pública, se mantengan viendo nuestra conferencia de prensa. Más adelante vamos a tener inclusive algunas transmisiones con estos funcionarios para que nos hablen en detalle de cuál es el plan, cuál es el protocolo a seguir. A través de la página de medicinaysaludpublica.com también puede acceder a esta información. Todas nuestras redes a través de @revistaMSP y la plataforma MSP360. Así que nuevamente les recuerdo, estamos en lo que va a ser dentro de unos minutos la inauguración del primer centro estacionario de vacunación, que será de lunes a domingo, y los detalles los estará ofreciendo los funcionarios que mencioné: Lilian Rodríguez, principal oficial de Voces; Ivonne Rodríguez, asesora ejecutiva de Direct Relief en Puerto Rico; Paola Febres, supervisora general de la clínica de vacunaciones en Plaza Las Américas, junto al doctor Carlos Mellado, secretario de Salud, y la doctora Cardona, coordinadora del programa COVID, al igual que el informe que nos pueda estar ofreciendo Caridad Pierluisi a nombre del señor gobernador sobre esta nueva orden ejecutiva y el proceder en cuanto al nuevo protocolo establecido por el gobierno. Vamos a pasar ya dentro de unos minutitos a esa conferencia de prensa. Ya estamos todos listos. Está la prensa, se han ubicado aquí. Desde tempranas horas de la mañana ya han comenzado a vacunar. Inclusive, uno de los propósitos principales es que, como este centro comercial tiene mucha población joven que trabaja aquí en las tiendas de Plaza Las Américas, muchos de ellos no han tenido oportunidad de vacunarse, así que esto es una forma fácil de acceder a esa vacunación. Así que vamos a pasar de inmediato con, ya está en el podio la directora de Voces, y va a dar comienzo la conferencia de prensa con Lilian Rodríguez. Adelante. Hemos llegado
a un día de mucha relevancia, sobre todo para la vacunación, porque estos son los lugares que queremos que la gente pueda regresar si nos vacunamos. Queremos regresar a los centros comerciales, queremos regresar a los parques, queremos regresar a las canchas, queremos regresar a nuestra vida normal. Pero solamente lo vamos a poder lograr si nos vacunamos, si logramos esa inmunidad de rebaño que tanto anhelamos. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos a los miembros de la prensa. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido, secretario. Ya tenemos un secretario en propiedad. Así que yo creo que eso se merece un aplauso porque ha tomado mucho tiempo. La señora Cari Pierluisi, bienvenida, representando a la Fortaleza. La doctora Iris Caldona, la campeona de las vacunas de Puerto Rico. Y por este lado tengo al señor Jaime Fonadilla. Gracias por permitirnos estar en su casa. Tenemos al gerente general, el señor Franklin Dominich. Gracias por permitirnos estar en este espacio. Al señor Jorge Galva, que va a estar trabajando de la mano con nosotros aquí en este espacio, llevando información sobre el Plan Vital y también la oficina de Medicaid. Y nos acompaña la licenciada Ivonne Rodríguez. Ivonne, gracias por permitir que este espacio esté tan hermoso para que todas las personas que puedan llegar hasta aquí puedan recibir las vacunas. Para Voces, hoy se logra un peldaño adicional de esta encomienda que nos ha dado el Departamento de Salud de ser ese brazo operacional de hacer posible la vacunación. No somos los únicos, hay otros proveedores que están trabajando mano a mano con el Departamento de Salud, pero a nosotros, en Voces, lograr hacer realidad lo que es nuestra misión como organización, que no es otra cosa que salvar vidas a través de la prevención con vacunas contra enfermedades prevenibles. Así que esto no es nada más allá que es lo que vivimos todos los días y lo que hemos luchado por muchos años. Así que sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes al secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado. Bienvenido. Primero que todo, gracias a Dios, ¿verdad?, por permitirnos estar aquí, a todas las personas que están aquí, a Empresas Fonalleda, ¿verdad?, y a Plaza de las Américas por darnos la oportunidad de poder estar aquí en un espacio tan bonito, tan espectacularmente creado. Direct Relief, gracias por siempre apoyarnos en todo. Ciertamente Voces, que ha sido, ¿verdad?, yo siempre digo que es el brazo operacional del Departamento de Salud, ¿verdad?, con otros proveedores que también han sido parte integral de esto. Y cuando comenzó el proceso de vacunación, ¿verdad?, que quizá la doctora Cardona puede hablar un poquito más que ella en cuanto a esto, pero cuando comenzamos el 15 de diciembre, pues todos sabíamos que el reto en aquel momento era la cantidad de vacunas que recibíamos, ¿verdad?, que todas las semanas ustedes, los miembros de la prensa, estaban en el Departamento de Salud y había mucha ansiedad por la ciudadanía porque la cantidad de vacunas no era una cantidad de vacunas adecuadas para la demanda que teníamos. Y pues en aquel momento el departamento decidió enfocarse en las poblaciones más vulnerables y eso pues ciertamente nos trajo a nosotros, estadísticamente hablando, una disminución en la mortalidad y eso es algo sumamente importante durante todo el proceso. De ahí pues surgieron otras etapas en la vacunación y ahora pues ya sabemos que tenemos un 34% de la vacunación de puertorriqueños con las dos dosis y eso es algo sumamente importante para Puerto Rico. Teníamos que cambiar la estrategia de vacunación y una de las cosas que era importante era tener un espacio como este con un horario flexible para todas aquellas personas que quieran acudir aquí a la vacunación puedan así hacerlo. Y eso pues a nosotros nos llena de mucha satisfacción. Hemos visto en este repunte cómo ha habido una disminución en los casos de las hospitalizaciones, en el caso de la positividad en Puerto Rico. Y es importante, ¿verdad?, que a diferencia de, ¿verdad?, esto de la situación del COVID ha sido una total incertidumbre en cada momento, cada etapa aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Y aprendimos pues que, gracias a Dios, pues la vacuna ha ido disminuyendo lo que es la mortalidad, la morbilidad en los pacientes aquí en Puerto Rico y eso es algo sumamente importante. Así que tenemos que continuar con el esfuerzo de vacunación sin dejar atrás
los cuidados básicos del uso de la mascarilla, el distanciamiento físico de 6 pies, evitar las aglomeraciones y el lavado constante de las manos, ¿verdad? Esto es lo que nos va a salvar a nosotros de la infección del COVID. Estamos bien contentos porque los casos están disminuyendo, estamos sumamente contentos porque la gente está adaptándose de nuevo a este repunte que tuvimos. Este fin de semana de las madres nosotros pudimos hacer más de 3.500 pruebas y eso es algo positivo. 54 pacientes salieron positivos a COVID y eso es algo bueno también. Así que nada, gracias nuevamente a Plaza Las Américas, ¿verdad?, por permitirnos estar en este espacio. Gracias al licenciado Galvez, porque también una de las cosas importantes que tenemos que tener también es que se tenga orientación sobre el plan de salud del gobierno, ¿verdad?, de cara a que nosotros estamos en el proceso de reclutar, ¿verdad?, de enroll de los pacientes, enrollment de los pacientes, y es importante pues que tengan toda la información. Así que gracias a Fortaleza, a Caridad Pierluisi, ¿verdad?, en representación del señor gobernador Pedro Pierluisi, que siempre está con nosotros el Departamento de Salud. En todos los Vacutour que estamos, ella siempre acude. Y nada, exhortamos a la ciudadanía que acudan aquí. Tenemos un centro más de vacunación y vamos a seguir trabajando hasta que consigamos esa inmunidad de rebaño. Gracias. Muchas gracias, doctor Mellado. Quisiera ahora dejarlos con ustedes, con el señor Jorge Jaime Fonalleda, que se dirija a ustedes unas breves palabras y luego continuamos con nuestra agenda. Buenas tardes a todos. Me uno al saludo protocolar. Gracias a la oficina de Fortaleza, el doctor Carlos Mellado, también del Departamento de Salud, y a todos los colaboradores, obviamente voces. Para mí ver esta ubicación en Plaza Las Américas realmente es un sueño de poder realizar lo que apenas hace un año y 2 meses veíamos como una imposibilidad. Como yo le digo al equipo, nosotros tenemos que ser parte de la solución y yo creo que nuestro deber en Plaza Las Américas, donde traemos mucha gente de diferentes lugares y somos un lugar bien ubicado, buena localización, pues era razonable poder ser parte también de la solución, que es vacunar ayudar a vacunar a todo Puerto Rico. Sabemos que tenemos que seguir con los protocolos de distanciamiento, pero volvemos, la solución está en nuestra mano y es vacunarnos. Y saben que esta es su casa y espero que aquí se vacunen muchos puertorriqueños y seamos parte de la solución. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para cerrar los mensajes y pasar directamente a las muchas preguntas que yo sé que tiene la prensa, no necesariamente del espacio que estamos creando, sino de toda la información que hay en el ambiente sobre las vacunas, que son muchas noticias positivas, y yo veo que este espacio es una noticia positiva. Poder abrir un centro en el centro de todo, Plaza Las Américas, que esté desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a sábado, para que toda aquella persona que por razones de su trabajo o por razones de no tener la flexibilidad, pueda venir de noche, pueda venir los fines de semana y los domingos de 5 a 7 de la noche. Así que esto es solo el comienzo del compromiso que ha demostrado el Departamento de Salud en esta alianza con nosotros de continuar llevando la vacunación. Ivonne, me gustaría darte un minuto para que te dirijas al público y nos hables cómo ha sido la colaboración de Direct Relief en este proceso con nosotros. Muy buenas tardes, gracias Lili. Desde que Direct Relief se estableció en Puerto Rico, desde el paso del huracán María, nosotros hemos estado brindando sobre $110 millones en ayuda a nuestras comunidades, expandiendo los servicios de salud aquí en todo Puerto Rico. Como parte de nuestras ayudas, hoy reafirmamos nuestro compromiso con Voces y con el Departamento de Salud. Estamos muy agradecidos de todo lo que está pasando. Agradecidos a Plaza Las Américas también, un ejemplo a seguir, una corporación puertorriqueña dando del todo en esta, ¿verdad?, en esta situación que tenemos al día de hoy. Y estamos muy contentos por la oportunidad de estar aquí. Me uno a las palabras del secretario exhortando a todos los puertorriqueños a que vengan y se vacunen, que es lo que necesitamos hacer. Así que muchas gracias a todos. Gracias.
Muchas gracias, Ivonne. Y quisiera, para cerrar, darle un minuto al señor Galva, quien nos une también una relación de trabajo muy especial. Él tiene los pacientes, nosotros tenemos las vacunas, así que acabamos de hacer un acuerdo informal donde que nos va a dar el acceso a la información para comenzar a llamar a las personas y preguntarles si han vacunado una boca. Ahora nos toca salir a buscar las personas que faltan de vacunarse. Ese porciento que todavía no se ha vacunado es el que nos va a llevar a la inmunidad de rebaño. Vamos súper bien. Puerto Rico va por encima de muchos países del mundo y vamos a lograr esta inmunidad de rebaño con el esfuerzo que está haciendo grandemente Salud, con el esfuerzo que estamos haciendo los proveedores, los que son tradicionales y los que no somos tradicionales, como en el caso de Voces. Así que, Galva. Muchas gracias, Lili. Mi mensaje tiene que ver con otro abordaje que se está haciendo en términos de la cubierta de salud para la población de Puerto Rico, y tiene que ver con la expansión de la elegibilidad para ser partícipe del programa Vital a través del aumento del nivel de pobreza de Puerto Rico, que hace elegible a una persona para poder ser parte del programa Vital. En el año 2019 se logró la aprobación de una serie de fondos federales suplementarios para Puerto Rico, y entre los programas que se logró aprobar mediante esta iniciativa estuvo la creación de la iniciativa del aumento del nivel de pobreza de Puerto Rico. Hasta la fecha había sido un nivel artificialmente bajo, con solamente un ingreso de $600 mensuales, pues ya una persona no era elegible para ingresar al programa Medicaid y ser un asegurado bajo el plan Vital. Eso cambió a partir del 15 de noviembre del año pasado, donde el nivel de pobreza de Puerto Rico se elevó a 85% del nivel de pobreza federal, haciendo que la elegibilidad dramáticamente incrementara y que mayor cantidad de gente sea elegible porque no se descalifican por cuestión de sus ingresos. Con esta nueva medida tenemos que una persona que viva sola y que gane hasta $1,202 mensuales puede continuar ganando esta cantidad de dinero y ser elegible para el programa de Medicaid. Eso equivale a un ingreso anual de $14,424. Si son dos personas en el hogar, pueden ingresar hasta $1,624, que son $19,488. Y si son tres personas, pueden ingresar hasta $2,046, que son $24,552 anuales. Como ustedes pueden ver, esto hace muy posible que una persona que tenga un trabajo con una remuneración que es demasiado baja para poder comprar un producto comercial, sí pueda mantener su trabajo y a la vez asegurarse con el plan Vital. Este es un programa que tiene una naturaleza temporal, ya que los fondos que se consiguieron en el 2019 se agotan el 30 de septiembre de este año. Sin embargo, la intención de la administración Pierluisi y la intención de nuestra comisionada residente, de nuestro secretario de Salud y ciertamente de ACESI de Medicaid, es hacer de este aumento uno permanente, y no solamente permanente, sino hacerlo incluso mayor el nivel de elegibilidad, llevando el nivel de pobreza para elegibilidad al 100% o incluso al 130%, que es lo que estamos tratando de hacer. De esa forma, Puerto Rico podría estar en el umbral de estar totalmente asegurada la población de Puerto Rico con algún tipo de seguro, ya sea Medicaid, Medicare, Advantage o un producto comercial. Y seríamos el primer sitio en todos los Estados Unidos en alcanzar esto. Nosotros tenemos una mesita aquí donde vamos a estar dando información. Nosotros lo que exhortamos es a los medios a que, por favor, nos ayuden a llevar el mensaje, que la gente se aproveche de esta cubierta de salud. Estamos todavía en una situación de pandemia y tener una cubierta de salud como la que puede ofrecer el gobierno de Puerto Rico es siempre bien importante. Y reitero lo que acaban de decir mis colegas hace unos minutos. Hemos visto cómo el repunte que hubo después de la Semana Santa ha ido bajando. No hay duda alguna que cuando se aplican responsablemente los medios de control, se disminuye el contagio. Así que nosotros también recabamos la colaboración y la cooperación de toda la población para conseguir la finalidad de controlar el contagio, continuar con la vacunación y finalmente librarnos de esta pandemia. Así que muchas gracias, Lili, secretario, por la oportunidad.
por favor, ayúdenos a llevar el mensaje. Hay cubierta para gente que se gana el mínimo federal hasta septiembre de este año. Vamos a tratar de que se asegure la mayor cantidad de gente posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Galva. Y para cerrar y regresar al tema de vacunación, le voy a pedir a la doctora Cardona, que es la experta en el tema específico de vacunación y es la que ha estado a la derecha del secretario llevando este esfuerzo. Doctora, los podios son suyos y luego pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenas tardes. El proceso de vacunación, como todos saben, comenzó el 15 de diciembre del 2020 y en aquel momento era una noticia de esperanza. Consono con el plan de vacunación y las proyecciones que se habían hecho, nos iba a tomar meses ir caminando sobre este proceso de vacunar a todo Puerto Rico. Por el sistema de producción de las vacunas, unos productos noveles, no utilizados antes, hay una fase de prioridad que cumplimos a cabalidad. Puerto Rico hizo un ejercicio donde todos los profesionales de salud lograron vacunarse en un periodo de 2 meses y nos fuimos moviendo de acuerdo a ese plan de prioridades. Hace una semana se anuncia por el secretario de salud movernos a la fase, la llamada fase 2, que es el servicio abierto a la comunidad. Con la ayuda de todos los proveedores y colaboradores, hemos caminado muchos pueblos de Puerto Rico, muchos rincones, muchos lugares tradicionales y no tradicionales de vacunación. Y esta es una de las estrategias establecidas en el plan, movernos a llegar a donde está yendo la gente. Así que eso es lo que anunciamos hoy. Este sitio, gracias a la visión de gente muy innovadora, se hace una realidad. Además de eso, recibimos ayer con mucho entusiasmo la noticia de que la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos acaba de enmendar la autorización de uso de emergencia de la vacuna Pfizer, autorizando su uso a partir de los 12 años de edad. Eso hizo noticia ayer. Durante el día de hoy, Puerto Rico se ha movido a conversar con todos nuestros proveedores, hacer un ejercicio de facilitarles los documentos según van saliendo. Mañana el Comité Asesor en Prácticas de Vacunación tendrá su reunión, como es el proceso usual. Así pasó en diciembre cuando y luego en marzo cuando se aprobó la vacuna de Janssen. Y luego de esa reunión, ese comité establecerá recomendaciones puntuales y veremos entonces múltiples actividades, estrategias diferentes para alcanzar con esta vacuna a los más jóvenes. En esa dirección nos estamos moviendo. Veremos actividades diferentes, veremos concentración en oficinas médicas, en centros de servicio de salud, en farmacias y obviamente en comunidades que estamos identificando donde hace falta que lleguemos. Durante el día de hoy, nosotros aquí se ha estado vacunando las personas que han llegado con el deseo de vacunarse, incluyendo trabajadores del centro comercial, y esto va a estar abierto para la comunidad que desee llegar. Estamos utilizando aquí la vacuna Moderna, para que todos lo sepan, que está indicada a partir de los 18 años de edad. No obstante, en el ejercicio de llevar la vacuna a los más jóvenes, reestructuraremos las estrategias de distribución y buscamos hacerla disponible para los más jóvenes en centros como este, además de las oficinas médicas, centros de salud, ¿verdad? El llamado hogar médico, donde nuestros pacientes más jóvenes se sienten más cómodos en ese ejercicio de ser vacunados. Así que tendremos Lilian, eventualmente Pfizer acá también, y buscamos tener todas las alternativas de vacunación en la mayor cantidad de lugares para que el servicio esté accesible. Cierro con esto: para que seamos exitosos hace falta confianza en la vacunación. Creo que hemos trabajado para construirla y seguiremos caminando ahí. Motivación, y la estamos viendo a raíz de la cantidad de llamadas que recibimos desde anoche, motivación en ese sector más joven también. Y obviamente el acceso, y esto que estamos haciendo hoy
es una de las avenidas para facilitar ese acceso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Galdona. Gracias a todos por la confianza. Los dejo con Liz Tian, que va a estar dirigiendo la sección de preguntas, para que se dirijan a la mesa que nos acompaña. Buenas tardes, compañeros. Comenzamos con preguntas del tema. Comenzamos con Metro. Sí, buenas tardes. Secretario, le quería preguntar por la revisión del protocolo del Departamento de Salud para las comunidades escolares. ¿Cuándo espera que esté listo? Y si va a estar totalmente desligado el tema de la apertura de los planteles de lo que es la transmisión comunitaria a nivel municipal para, ¿verdad?, permitir la reapertura. Mira, nosotros lo que hicimos con el protocolo se está revisando completamente, ¿verdad? Porque siempre yo he dicho que esta situación del COVID es algo dinámico. Esto va a cambiar todas las semanas, esto va a seguir cambiando, o todos los meses, como venga. Lo que se hizo fue una enmienda específica a la parte de donde se cerraba la escuela en el caso que el municipio o la isla estuviera en rojo. Y eso tenía que ver con el cálculo del índice de positividad. Se tomó esa determinación en aquel momento el cierre de las escuelas porque teníamos una gran cantidad de jóvenes que estaban hospitalizados, y el índice de positividad dentro de los niños y los jóvenes, y obviamente con una cantidad de variantes que teníamos, que habíamos identificado en esos días. Por consiguiente, habiendo pasado todo este periodo, hemos visto 0% de mortalidad en los niños, hemos visto la morbilidad reducida en jóvenes y niños. También tenemos la indicación de la vacuna de 12 años, tanto tan cerca como esta semana. Por consiguiente, pues se decidió entonces retomar ese cálculo y abrir las escuelas. Lo que va a suceder es que cuando el municipio esté en rojo, reforzar las medidas de seguridad dentro de las escuelas. Eso es lo que vamos a hacer hasta el momento. Así que todas las escuelas que quieran dar clases de verano, ¿verdad?, que quieran hacer campamento, pues ciertamente lo pueden hacer siguiendo lo que ya habíamos indicado en el protocolo en cuanto a seguridad. Todo lo que tiene que ver con seguridad se queda intacto. Lo que cambia es esa fórmula específica. Bien, es cierto que, el CDC recomienda que las escuelas, sí, pues sean lo último en cerrar, lo primero en abrir. Correcto. Eso va atado a que se sigan unos protocolos. Por ejemplo, correcto, la realización de pruebas, que es algo que en la, correcto, primera reapertura no se hizo. ¿Cómo se va a garantizar que en esta ocasión se hagan pruebas en todas las escuelas? El CDC no recomienda específicamente que se hagan pruebas. Ciertamente sí, nosotros lo vamos a adoptar. Y lo que vamos a adoptar es lo que nosotros en aquel momento, vuelvo y te repito, no se adoptó lo del CDC porque estábamos ante un escenario diferente en Puerto Rico. Por consiguiente, ahora nosotros vamos a adaptar esa guía del CDC en donde las escuelas sea lo último que se cierre y lo primero que se abra en caso de que ocurra un repunte y volvamos a tener que tomar una consideración como esa. Con las pruebas, nosotros estamos, vuelvo y te repito, si el municipio está en rojo, una de las maneras es hacer un pooling de pruebas dentro de los salones. Eso ciertamente, pues eso se evalúa, pero sí es una de las medidas que pudiéramos tomar. Hay 850 enfermeras y el permiso se flexibilizó con la prueba específicamente de ID-NOW, que es la prueba que nosotros utilizamos en el departamento. Desperdicio de vacunas en Puerto Rico. No, mira, yo obviamente una de las premisas que teníamos era, y quizás se observa, en vacunación siempre va a haber un aumento, ¿verdad? Y en este caso pues había una ansiedad, había pocas vacunas, todo el mundo quería vacunarse. Ya una vez, y lo digo de esta forma jocosa, ¿verdad?, las personas que más ansiedad tenían en vacunarse, los más ansiosos se vacunaron, pues ciertamente ahora estamos cambiando una modalidad diferente. Por eso es que esto ahora mismo es algo sumamente importante, porque estamos abiertos hasta las 9 de la noche. Cualquier persona que venga a hacer una compra ve que tiene un acceso súper fácil a vacunarse y dice, pues espérate, déjame vacunarme. Y así vamos a estar haciendo con los diferentes lugares. Otra de las estrategias que se ha hecho, que lo ha hecho Voces, es ir a los residenciales públicos. En los residenciales públicos hemos notado que ha habido una falta de acceso por transportación. Esa es una de las cosas que estamos evaluando. Alcaldes están visitando los campos, muchos de los alcaldes están haciendo actividades dirigidas en los campos porque ellos conocen sus constituyentes y saben qué persona quizá no pueda tener el acceso. O sea que las estrategias día a día están cambiando
y lo que estamos buscando es poder tener la mayor cantidad de pacientes vacunados, y ahora con la ayuda del señor Jorge Galva, que se puso en contacto con Voces, de quizás poder tener un call center, empezar a llamar, ver personas que no se han vacunado, preguntarle cuál es la razón de la por la cual no se han vacunado. O sea que son diferentes estrategias que van a ir cambiando en la medida en que vayamos abriendo la vacuna. Otra cosa que te puedo decir, por ejemplo, la población de 12. Yo creo que es importante que hay muchas madres que van a querer ir a su pediatra para tener esa vacuna, por lo tanto, pues estamos haciendo también el esfuerzo de que más pediatras puedan vacunar. O sea que todo esto va a ir cambiando de acuerdo a la población en la que estemos enfocados. Y ahora, pues en este momento, pues sabemos que muchas de las poblaciones vulnerables ya tenían su vacuna, y ahora pues estamos tratando de buscar jóvenes y personas que quizás en el proceso de vacunación, por una razón u otra, no hayan llegado a los centros. No, no se han perdido. Ninguna. Absolutamente no. Y por último, entonces, ¿el Departamento de Salud tiene un cálculo de cuántas personas no han acudido a recibir su segunda dosis de la vacuna, ¿verdad? Luego de los 21 o los 28 días? Cálculo específico, doctora. ¿No? Generales, la mayoría de las personas ha ido. Cuando tú miras los datos de cubierta de vacunas por edad, con una y con dos dosis, a mayor edad, que son los que impactamos primero con la vacunación, el adulto mayor, los mayores de 60 años, eso está bien pareado, bien, bien pareado, una diferencia de 2-3%. Obviamente, si miramos los jóvenes, pues tenemos un 27% de cobertura con una dosis, pero no llevamos un mes. Así que solamente un 2% ha recibido la segunda dosis. Esos análisis hay que hacerlos por cohorte de edad para tener una idea precisa de lo que está ocurriendo. En términos generales, obviamente hay situaciones particulares. Recordemos las nevadas de febrero, interrumpieron la llegada de la segunda dosis. Recordemos también que hay personas que se pueden enfermar, tener que salir del país, ir a cuidar alguna situación de vida a un ser querido, y entonces se le pierden la cita en el día que le tocaba la vacuna. No obstante, después de las consultas de vida, sabemos que la vacuna, si usted no la recibe, la segunda dosis, en el momento que le tocaba, lo puede hacer en cualquier momento posterior. No hay que empezar la serie ni nada de eso, y eso está ocurriendo. Al final del día, esperamos que el 100% de los que reciben esa primera dosis reciban también la segunda, que es lo que garantiza la protección completa. Gracias. Continuamos con Bruni Torres, Medicina Salud Pública. Sí, secretario, de la quisiera que me abundara un poquito más sobre el tema de los accesos a la vacunación. ¿Cuán complejo es establecer centros en centros comerciales como este de manera indefinida? Ya que sabemos que hay muchos alrededor de la isla, inclusive que los propietarios pues son los mismos, pueden ser los mismos a este. Y en términos de la inmunidad de rebaño, ¿cuán cerca estamos de esa inmunidad de rebaño? Pues mira, primero teníamos no teníamos la cantidad de vacunas suficientes, por lo tanto teníamos que tener turnos y generar una serie de mecanismos, porque eran más las personas que querían vacunar que otras. El otro reto grande que tenemos es cómo mantenemos refrigerada la vacuna. Sabemos que Pfizer es menos 80, Moderna menos 20, pero Johnson pues se puede mantener dentro de una nevera, ¿verdad?, una temperatura normal. Lo otro es que la cantidad de vacunas, por ejemplo, si yo decido vacunar 100 con Pfizer, pues tengo que tener 100 vacunas con Pfizer. En un centro como este, pues tendríamos que tener una nevera, que es lo que estamos trabajando para poder tener todas esas facilidades aquí y, como usted bien dice, movernos a otros lugares, porque ciertamente hay, ¿verdad?, queremos hacerlo en toda la isla. O sea que y habían grandes retos y eso pues fue posible lograrlo, pues porque Voce maneja todas las vacunas, porque tiene la cantidad de recursos humanos importantes que pueden así hacerlo, la experiencia también. Acuérdate que es una dosis, viene la segunda dosis también, hay que tener una comunicación con ese paciente para recordarle que a los 21 días, en el caso de Pfizer, 28 de Moderna, tiene que estar aquí. Y obviamente Tigre Relief, quien ha ayudado a tener este espacio como lo tiene. O sea, son varias situaciones que se pueden hacer. No estamos diciendo que no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. Pero estamos bien contentos porque pues precisamente hoy logramos así que fueron retos que se fueron sobre el camino
enfrentando, pero los logramos y tenemos un centro. Pues estamos trabajando en eso, lo vamos a lograr, lo tenemos en perspectiva. Okay. Gracias. Seguimos con Tele 11. Buenas tardes, secretario. Sí. Ya se aprobó la vacunación para los niños mayores de 12 años en la isla. Tengo entendido que el alcalde de Villalba realizó un anuncio que ya en el municipio estaban disponibles. ¿Cuándo comenzarían a nivel isla? Me gustaría que la doctora Cardona contestara, que ya es la que tiene la comunicación con el comité. De nuevo, el proceso es el siguiente. La vacuna de Pfizer está disponible en una red de proveedores que tienen los equipos y la saben manejar. La autorización sale ayer en la noche, el documento sube hoy en la mañana, orientamos a todos los proveedores porque una autorización de uso de emergencia implica, por ley, que cuando yo voy a vacunar a una persona le tengo que explicar por qué se debe vacunar, qué es la vacuna, cómo está autorizada y todo eso tiene que estar en regla. Además de eso, para tener la vacuna disponible en actividades a mayor escala, ¿verdad?, en clínicas grandes, tiene que mediar la recomendación oficial del Comité Asesor en Prácticas de Vacunación, en inglés es ACIP. Esa reunión ocurrirá mañana, está pautada para mañana a las 11 de la mañana, es pública, la transmiten por internet y al finalizar de la reunión salen, como ocurrió en diciembre y ocurrió en marzo, una recomendación oficial. Inmediatamente después que eso ocurra, ya todos los proveedores están debidamente notificados, adiestrados y todos los que tengan la vacuna en su centro la pueden administrar a toda la población para la cual haya o exista una autorización de uso de emergencia. Sí, recuerden aquel 15 de diciembre que anunciamos y llegó la vacuna a todos los hospitales, hizo un ejercicio muy bien. Recordemos la fecha de marzo cuando se autorizó Janssen, ocurría de manera similar y en este caso la única diferencia es que el proceso ha ocurrido en días de semana. Ayer lunes fue el anuncio de la FDA, hoy es martes. Las otras veces había ocurrido fin de semana y empezábamos lunes o martes. Esa es la única diferencia. Pero los procesos, hay procesos para todo esto y nuestro rol es hacer que ocurra de manera ordenada, como debe ser. En seguimiento a la pregunta, pasamos con Charito. Sí, doctora, precisamente aparte de eso, tengo entendido que en el Centro de Bellas Artes de Caguas, durante la vacunación de hoy, y a raíz de ese anuncio, pues se comenzó a vacunar a niños de 12 años. Durante el día de hoy. Y entonces se paralizó la vacunación, por una orden creo que fue de Bucana, creo que era la Guardia Nacional. Y entonces, pregunto, ¿esto puede ser motivo de confusión independientemente del protocolo? Sí. ¿Y cuándo entonces, una vez tengan esas reuniones, ya se estaría dando el go para que empiecen a vacunar? Ok. Esta mañana, ese anuncio de FDA ocurrió ayer, pasadas las 6 de la tarde. Hay mucha emoción, y esto la semana pasada faltaba, la emoción y el deseo de vamos a vacunarnos. Eso generó mucha emoción, mucha entusiasmo, quizás debe ser la palabra correcta, y todo el mundo quería comenzar hoy al amanecer. A las 8 de la mañana, como hacemos todos los martes, nosotros tenemos una reunión con toda la red de proveedores. Aprovechamos la de hoy, ahí se discuten cosas operacionales, cosas nuevas, procesos, consultas, preocupaciones. En la mañana de hoy aprovechamos para que se diera la clase de cómo se llevaron a cabo los estudios científicos, los números, la eficacia, los eventos adversos, las cosas que hay que tener en cuenta. Se les recordó el proceso. Y ciertamente, en vacunación utilizamos un término que se llama oportunidades perdidas. Y te voy a poner este ejemplo. Si yo estoy vacunando hoy, tengo mi clínica ya pautada, y de pronto llega esta señora de 40 años que tenía programada su vacuna para hoy, pero ella escuchó en los medios de comunicación o en el internet que ya la habían autorizado para los más jovencitos. Y tiene un hijo de 14 o una hija. Y ella decide
llegar al centro porque ella va a vacunarse ella. Si va con su niño, nosotros debemos evitar esa oportunidad perdida y aprovechar que está ahí y sí administrarle la vacuna, porque ya la vacuna está autorizada. Esa es la instrucción que se dio esta mañana. No obstante, la planificación de actividades, donde los llamamos a que vengan toda esa juventud a vacunarse, va a ocurrir a partir de que se emita esa recomendación del ACIP mañana. Todo eso fue discutido y quizás eso fue lo que generó la confusión en algunos centros. Doctora, y entonces, o sea, por online es que si yo llego con mi hijo, aunque todavía no están los documentos ya están. Y los aspectos puntuales, pues no se va a desaprovechar esa oportunidad. No se debe tener una oportunidad perdida, correcto. Entonces, ese sector de la población que se vio una baja en la vacunación, porque evidentemente un niño de 12 años o algo así lo va a llevar quizás su mamá, pero este de 16, 18 años en adelante, que cuando se hizo el llamado se empezó a ver una baja en la vacunación, ¿qué esfuerzos han estado llevando a cabo para levantar Lo primero es que las familias en Puerto Rico son, ¿verdad?, son diversas. Yo creo que esto va a generar el entusiasmo de traer a vacunarnos en familia, que es lo que nos hace falta. Es más fácil llevar el joven de 12 y de 13 que el llevar el de 17. Hemos hecho esfuerzos, los estamos llamando, estamos discutiendo modalidades de incentivo para esa población que el secretario anunciará cuando ya todo esté bien estructurado. No obstante, este anuncio de ayer es buenísimo porque nos va a permitir capturar esa población de adolescentes, ciertamente. Gracias. Seguimos con vocero. Sí, mis preguntas son para el secretario. Me gustaría una actualización en primer lugar sobre los casos de las variantes. Pues mira, las variantes, el último informe que tuvimos, aumentaron a más de 500 pacientes positivos con diferentes variantes. La variante que está predominando es la de United Kingdom. Como siempre he dicho, ¿verdad? No hemos visto dentro de los lugares donde está la variante, no hemos visto brotes significativos que nos lleven a nosotros a pensar, ¿verdad?, de que ha sido un detonante o un problema. De hecho, hemos visto cómo han ido disminuyendo los casos, pues, la positividad y las hospitalizaciones, y eso es bueno. También ya hay estudios a nivel de, ¿verdad?, en Europa, que hablan de la efectividad de la vacuna de Pfizer, y más estudios con Moderna con la mayoría de las variantes. También tenemos aprobación del CDC para la utilización de dos anticuerpos monoclonales a la misma vez. Y eso son, ¿verdad?, noticias buenas. Así que, vuelvo y te repito, en Puerto Rico no se ha visto un brote considerado o un aumento de la morbilidad, o, ¿verdad?, que es de la enfermedad en los pacientes, y esto es positivo. Así que seguimos observando las variantes. Tenemos, como bien había dicho antes, los acuerdos para poder secuencial, y estamos trabajando con eso siempre. ¿Estos casos se están dando en alguna región en particular? Todo Puerto Rico. Hay diferentes, vuelvo y te digo, la más que predomina, el número exacto no lo tengo, pero te lo puedo dar, son más de 500 pacientes que son con las diferentes variantes. Quien predomina es la de United Kingdom y está en todo Puerto Rico. Y en cuanto al centro de vacunación, me gustaría que pudieran abundar, ¿hay que hacer cita? ¿Cuál es el procedimiento de si una persona llega aquí, cómo se le atiende, etcétera? Vamos a dejar aquí a la experta en este centro. Se acabaron las citas. Se acabaron las citas, no. Vamos a tener una combinación. Aquí van a poder venir las personas walk-in. También van a poder seguir entrando en protegetevacunate.com. Hemos ya habilitado, sí. Allá nosotros ayer habilitamos el salón del espacio. Más en adición a eso, a través de la página vocespr.org también tenemos espacio. O sea que la persona que le gusta ser estructurada y ordenada va a poder hacer su cita, y la persona que quiere aprovechar la oportunidad porque ya está en Plaza Las Américas, pues vamos a estar disponibles en el horario que les comenté, de 9 a 9, de lunes a sábado, y los domingos desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Tenemos dos vacunas disponibles, la que mencionó la doctora Cardona, que es la vacuna de Moderna, y también hemos traído inventario de las de Johnson & Johnson, porque hay personas que han pedido recibir la vacuna. Y cuando el Departamento de Salud así lo entienda, pues tendremos también la de Pfizer. ¿Van a tener venir a los jóvenes? ¿Van a tener
No la entiendo. Continuamos con Foro Noticioso. Tener que tener Pfizer aquí, porque los jóvenes van a pretender venir aquí a Plaza que a otro lugar. Por ejemplo, él habló de las oficinas de los pediatras. Yo, mamá, prefiero ir a un sitio más grande que a un pediatra que va a haber muchos niños quizás esperando en un lugar más pequeño que un lugar como esto. Yo, a lo que voy es, si lo están anunciando, desde ya jueves tienen que tener la Pfizer en todos los lugares. Como dice la doctora Cardona, calmen el alma. Así que la dejo a ella. Doctora, a mí me gustaría solamente comentar algo sobre eso rapidito. Vacunar a nuestros niños no solamente es vacunar. Vacunar a nuestros niños, nosotros necesitamos retomar el chequeo de nuestros niños. Tenemos que retomar el itinerario de vacunación de nuestras otras vacunas. Así que esta oportunidad, que hablamos de oportunidades, ¿verdad?, que no se pierdan, oportunidades perdidas. La estrategia que está estableciendo el Departamento de Salud es avalada por nosotros, porque nosotros queremos que se retomen los chequeos de nuestros niños y que se chequeen los récords de vacunación. Si la vacuna va a estar aquí disponible, está abierta para el departamento, pero creo en la estrategia que están estableciendo, así que lo dejo a la doctora para que se las explique un poco mejor. Lo segundo es que la vacuna de Pfizer es la de más difícil manejo, por lo tanto hay que programar. El anuncio ocurrió ayer, pasadas las 6 de la tarde. La vacuna ya había un plan de distribución para los proveedores que manejan Pfizer. Esto se tiene que planificar. Y es correcto, algunas familias preferirán venir a Plaza o, ya que están en Plaza para otras gestiones, aprovechar para vacunarse. Por eso abrimos esta oportunidad. No obstante, concordamos con Voces en términos de que el hogar médico de un joven de 12 y de 13 años es uno de los lugares más convenientes para que reciba toda la orientación. Así que vamos a facilitar todas las estrategias que podamos para conseguir que todos se vacunen. Eso va a depender de la asignación de vacunas semanal. Hasta el día de hoy, de Pfizer están llegando a través del Departamento de Salud unas 57,000 dosis cada semana a través del programa de farmacias, que es otra avenida. Hay sobre 200 farmacias en Puerto Rico que tienen las tres presentaciones, y a través de los centros de salud primaria que están en puntos específicos en las áreas rurales, en la costa de la isla, los llamados centros 330, también tienen una asignación especial que les llega directo. Así que con todo eso, vamos a manejar Pfizer y seguimos utilizando las otras dos presentaciones para los mayores de 18 años. Aquí en el centro de hoy, ¿cuántas vacunas tienes hoy? Nosotros estamos preparándonos para atender aproximadamente unas 1,200 personas diarias. Entonces tiene aproximadamente un manejo de 8,000 vacunas semanales. Como bien saben, la estrategia de la pasiva se va a mermar un poco y se va entonces a establecer otras estrategias. No lo repita, por favor. ¿Puedes repetirlo? Vuelvo otra vez. Aquí estoy. La pregunta que él me hace es cuántas vacunas vamos a tener en Plaza Las Américas. Vamos a tener sobre 1,200 vacunas diarias disponibles. Nosotros vamos a traer las vacunas todos los días, porque esto no es un centro de vacunación tradicional, así que necesitamos llevar y traer las vacunas. Y en adición a eso, vamos a continuar con las estrategias de los residenciales públicos y también con la estrategia de las vacunas en los municipios, pero cambia la estrategia, no vacunaciones masivas, sino vacunaciones más dirigidas. Doctora, yo creo que es bueno que aclare la edad en que se pueden vacunar en las farmacias con esta vacuna. La autorización de uso de emergencia es de 12 años en adelante, y las farmacias, según la ley que declara emergencia en salud pública, se permite también la vacunación desde esa edad. Continuamos con Noticel. Quiero aclarar algo antes de la duda, mira, para que la gente entienda. O sea, manejar una vacuna no es sencillo, bien complicado. Para nosotros, cuando nosotros comenzamos a manejar Pfizer, hubo que comprar unos freezer especiales. ¿Por qué? Porque tiene que estar a menos 80 grados. Por lo tanto, si yo abro un Bayer de Pfizer y lo abro aquí ahora mismo, y no llega nadie, ¿qué pasa?
¿verdad? Es un problema que tengo con ese, con esa vacuna, porque esa vacuna se sacó de la ultracongelación, se llevó a una temperatura ambiente para poder inocular a ese paciente. O sea que el manejo de cada una de las vacunas es diferente. Por lo tanto, es importante que se entienda que en la medida, y como dice la doctora Cardona, esta indicación salió ahora, hay unos compromisos en diferentes lugares, y cuando yo hablé de tener pediatras, a lo mejor, ¿verdad?, y gente prefiere estar aquí, pero estoy seguro que mucha gente en esta situación va a querer tener el consejo de un pediatra, el consejo de un profesional de la salud para inocular a su hijo. O sea que hay diferentes estrategias y estamos tratando de adaptarnos. Primero, adaptar el sitio donde está y adaptar la vacuna al lugar, ¿verdad? Porque por la complicación que tiene. Y en el momento que tengamos Pfizer, como dice Lili, nosotros vamos a tener que estar trayendo vacunas constantes para poder tener la demanda y vamos a ver qué demanda tendríamos en ese tipo de población. Pero como quiera, hay oficinas de pediatras, hay hospitales, están los hospitales pediátricos, está Walgreens, 96 farmacias de la comunidad. O sea, no es que no haya acceso a la vacuna de Pfizer, va a haber un montón de lugares más donde ponerla. En este en específico comenzaremos en la medida en que podamos trayendo Pfizer. Continuamos con Noticel. Ajá. Sí. ¿Cuáles eran los criterios? Lo que pasa es que cuando el municipio estaba en rojo, la escuela tenía que cerrar. Y vuelvo y repito. En ese momento nosotros tomamos la decisión basado en que teníamos una gran cantidad de pacientes jóvenes infectados y hospitalizados que en el pasado no había. Y nosotros decidimos entonces poder cerrar las escuelas. ¿Qué vimos durante este periodo? Que a Dios gracias ningún niño murió. Vimos que la morbilidad de los niños, los niños recuperan de una manera diferente. Tenemos ahora una vacuna que sale de 12, por lo tanto, para abrir las escuelas hay que tener, no tan solo tenemos que considerar el COVID, tenemos que considerar una serie de cosas más, aspectos psicosociales, vacunación, nutrición y todo eso, y de ahora en adelante vamos entonces a dejarnos llevar por la regla del CDC que establece claramente que si la escuela llega a rojo no se tiene que cerrar, lo que se hace es que se agudizan. Nos ponemos más restrictivos con las medidas de control, de cuidado. Además de que tenemos un sistema de vigilancia muy efectivo. Noticel. Sí. Secretario, por acá, saludo. Retomando el tema de las escuelas, ¿sí sigue en pie que si algún contagio ocurre en la escuela, claro, y sea un estudiante, sí, se cierra de inmediato? Siempre. Ocurren dos brotes, se cerró la escuela. Eso es importante que se entienda. Que el único cambio sería que si el pueblo está en rojo, exacto, se maximiza esa seguridad. Es correcto. ¿Y cómo se maximizaría esta seguridad, verdad? Ya que se supone que esté... Pues mira, eso pues, limitando los, ¿verdad?, mayor espacio, obviamente velando porque la seguridad, porque, ¿verdad?, y eso como quiera lo vamos a hacer, o sea, que es algo que tenga la mascarilla, N95, todo ese tipo de cosas, que sí se está haciendo, que sí está en el protocolo de las escuelas. Lo que sí es que vamos a estar más observando más, haciendo pruebas, pooling de pruebas aleatorias dentro de la escuela. O sea, se van a hacer otra serie de cosas si es que el municipio está en rojo, y obviamente si la isla entera se pone en rojo y llegamos a un nivel de nuevo de contagio, pues se tienen que cerrar. Pero se va a tomar en consideración cómo va a ser el CDC. Primero se abren las escuelas, y lo último que se cierra serían las escuelas. Continuamos con Noticeis. Buenas tardes. En el caso de este centro de vacunación, ¿se podrán vacunar a las personas segunda dosis si han vacunado su primera dosis en otro lugar? Esa pregunta, Lili. ¿Se pueden vacunar segunda dosis si han? Sí. Sí. De conseguir la segunda dosis, puede venir aquí y recibir la segunda dosis. Lo importante es la tarjeta, que si no me traen la tarjeta, no tengo idea de cuándo le tocaría. Yo creo que a las 58. Seguimos con otra. Saludos, secretario. Sí, saludos, funcionarios aquí presentes. Usted dice que gran parte de la seguridad y del protocolo, uh-huh, en las escuelas, que lo que hace el cambio, uh-huh, para permitir que municipios en rojo ahora puedan abrir, sí, sus escuelas, es estar bien pendiente, uh-huh, y que cualquier brote, uh-huh, implicaría un cierre. Los maestros hoy están protestando, uh-huh, porque el departamento tiene intenciones de aumentar, uh-huh, el número de estudiantes por salón de 15 a 20. Los maestros dicen que no. Si no hay capacidad no pueden aumentar. Por eso. Entonces, ¿cómo
por un lado el departamento tiene su protocolo y por el otro el departamento de educación hace el suyo propio, no, en contra del primero. Por eso, el departamento de educación tiene que seguir el protocolo de espacio como todos los lugares. O sea, eso está dado ya. Lo otro es, en cuanto al sistema, nosotros tenemos un sistema de vigilancia. O sea, ahora mismo el sistema de vigilancia que tiene Puerto Rico no lo tiene ningún otro estado. O sea, nosotros tenemos un epidemiólogo por cada municipio y tenemos un sistema de rastreo de vigilancia, tenemos un bioportal, o sea que nosotros vamos a poder tener la visión de lo que está pasando en esa escuela. Bueno, amigos, para ciertamente los espacios sí son... Continuamos sí, aquí desde el Centro Comercial Plaza de las Américas, hace apenas unos minutos. Acaban de inaugurar el primer centro de vacunación recurrente aquí en Plaza de las Américas, en donde la población en general que no se ha sido vacunada pues puede acceder y obtener la vacuna sin hacer cita. Nosotros vamos a cerrar esta transmisión que estamos realizando en conjunto con Guapa Radio, pero los exhortamos a que se mantengan con nosotros a través de la revista MSP, porque tendremos unas entrevistas individuales con los diferentes funcionarios que han estado dirigiendo esta conferencia de prensa para darles más detalles. Así que cerramos ahora esta transmisión con Guapa Radio. Gracias por haber estado con nosotros. Yo te diría que sí, pero ciertamente tenemos que movernos a tener más pacientes vacunados y un índice de contagio menor. Recuerda que estamos bajando un repunte, todavía no hemos llegado al punto que queremos llegar en el repunte. O sea, es importante que la gente entienda, ¿verdad? Porque yo veo que rápido, o sea, cogen confianza y no es así. O sea, nosotros tenemos que continuar y en Puerto Rico nosotros hemos sido más responsables, ¿verdad? Y, digo, no quiero decir la palabra más responsable, pero hemos sido más restrictos con esto porque ciertamente todavía tenemos una gran cantidad de pacientes que se están contagiando. O sea, estamos viendo una mortalidad, ¿verdad? Algunos días vemos 3, algunos días vemos 4, algunos días vemos 10 y no queremos ver ni uno solo. O sea, y ese es el objetivo de nosotros. ¿Y en el caso de hoy, tío? Claro, exacto. Y en la medida en que esto ocurra, pues en la medida en que nosotros vamos a ser siempre más restrictivos. Continuamos con Nuevo Día. Saludos, sí. Saludos. Precisamente para lograr eso y lograr la inmunidad de rebaño, estamos en un punto clave. En el sentido de que hay menores, sí, adultos, jóvenes de 20 a 45 años que se ha notado en las últimas semanas que no están respondiendo al ritmo de que sí, se esperaba la vacunación. Se ha hablado de que se está hablando de algunas estrategias, sí, para retenerlos, incluso se habló de incentivos. Este lugar en Plaza de las Américas, pues podría ser un de fácil acceso. Sí. ¿Qué otras cosas se están barajando para lograr esto? Pues mira, lo primero que estamos haciendo es facilitar el acceso. Primero, acceso de lugar, ¿verdad? Lo segundo es eliminando pues la situación de los turnos, ¿verdad? Obviamente hay unos turnos que vienen corriendo y como dice Lili, hay una gente que es estructurada y quiere hacer los turnos, pero tener esa facilidad, flexibilidad de yo no quiero hacer turno, vine aquí a comprarme unos mahones, ¿sabes qué? Me voy a vacunar. O vengo por aquí, paso lo que veo, me convencieron, me dijeron que sí, pues mira, ¿sabes qué? Me voy a vacunar. Ese tipo de dinámica es la que queremos tener en muchos lugares más. Lo otro sería, estamos evaluando incentivos para la juventud, estamos evaluando la posibilidad de traer personas que nos ayuden a hacer los llamados a esa juventud. Estamos hablando pues de ir a los campamentos de verano, a ir a las escuelas, a las universidades, a los lugares no tradicionales donde la juventud va. Y obviamente pues todo esto viene con el marco de explicarle a la juventud la seguridad que tiene la vacuna. O sea, que el estar vacunado es importante, ¿por qué? Porque protegemos a las personas más vulnerables, porque sabemos que podemos llegar a la inmunidad de rebaño, porque sabemos que si queremos ir a un mall pues y sin mascarilla, pues lo vamos a poder hacer en un futuro, un concierto, lo que sea, ¿sabes? Lo que queremos hacer en Puerto Rico y en el mundo entero. Y en la medida en que ellos vayan entendiendo que eso va pasando, yo entiendo que sí que vamos a ser más efectivos en la vacunación. Y esto obviamente en Estados Unidos está pasando en el mundo entero. O sea, siempre van a haber personas que van a tener cierta resistencia, o a lo mejor no resistencia, a lo mejor es que sencillamente, pues qué sé yo, no le da la gana de salir a un sitio a vacunarse. O sea, que básicamente hay que buscarlo. Y eso es lo que estamos haciendo. En las estadísticas de las últimas semanas hemos visto un aumento de hospitalizaciones, sí, en la región oeste. Uh-huh. ¿Ustedes han identificado algo que está pasando allá, contrario a otras regiones donde se ha visto un descenso? Pues mira, nosotros, y fíjate, qué bueno que traes ese dato, porque nosotros hemos realizado dos estudios de cero prevalencia. Por alguna razón, ¿verdad?, que no te sabría contestar. Se predominan más casos en la zona metropolitana, quizás por la dinámica que hay en la zona metro, que es diferente al área oeste. Y precisamente esa zona fue la menos cero prevalencia que tuvo. Cero prevalencia es que hicimos unos estudios de IgG y IgM y vimos una cantidad de pacientes
en un 33%, obviamente sumando la vacuna, cuando le restan la vacuna, casi es un 5% de pacientes que tienen anticuerpos y que pensaron en algún momento que no tuvieron COVID. Y eso en el área oeste bien disminuido. ¿Por qué razón? No sé. Pero quizás que se están cuidando más. Pero es importante que nosotros sí estamos enfatizando y estamos recalcando la vacunación. Estamos dirigiéndonos hacia las áreas donde menos pacientes vacunados están y por eso es que hemos estado en toda la isla y en el área oeste, pues es uno de los lugares que queremos impactar, igual que el área sureste. Quizás que ahora que están surgiendo más casos allá, estaban más con menos infección y ahora ha subido, ¿no? Pues mira, es algo, ¿verdad?, que sería interesante poder establecer por qué es el patrón, pero ciertamente lo que estás diciendo es correcto y ese estudio lo dejó demostrado. No, en este momento, ¿verdad? No hay ninguna contraindicación, no. Para una aclaración, Noticel. Sí, secretario, aquí se va a poder vacunar personas con cita y otros que lleguen en sí, tipo walk-in. ¿Cómo se va a organizar entonces para que pueda ser este equitativo para el que tiene su cita y el que vino walk-in? Obviamente la cantidad de citas que se van a honrar aquí van a ser menos, ¿verdad? Para poder tener ese espacio de la gente que viene walk-in y se pueda vacunar. Gracias, compañero. Hemos concluido la conferencia. Gracias.